se transmite. Tenemos un delay. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Beatriz, Keila, Flor G., Claudia Caballero, del Instituto Superior de Formación Docente. Gracias, chicas y chicos, por estar allí. Aquí estamos transmitiendo directamente del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Mi nombre es Patricia Trenti, trabajo en el área de Museología y Educación del Museo. Y bueno, hemos iniciado este ciclo de charlas destinadas exclusivamente a los docentes y a sus necesidades, con la finalidad de crear un vínculo, una relación que nos permita construir puentes para dialogar, para ver nuestras necesidades mutuas. Así que bueno, hemos comenzado con este tema tan interesante que es la paleontología, atendiendo el interés de los estudiantes. Y para ello comenzamos esta charla con Julia De Angelo, que está acá a mi lado. Julia, podés saludar. Julia es becaria doctoral del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de Vertebrados, la CEP, aquí en el museo. Y bueno, además de eso tiene amplia experiencia educativa, fue guía del museo, docente de escuela secundaria, terciaria, universitaria. Así que, bueno, nos va a acompañar para comenzar este ciclo. Para hacerlo dinámico y tratar de organizarnos, ya que ha tenido mucho éxito, mucha convocatoria y tenemos más de 600 inscriptos, vamos a comenzar dándole la palabra a Julia, que va a dar una introducción del tema. Y posteriormente vamos a tratar de resumir las preguntas, ¿sí? Así que nosotros les pedimos que por favor vayan dejando sus inquietudes en comentarios y vamos a ir sintetizando las dudas y las inquietudes para poder hacerlo dinámico y que no nos perdamos, ¿eh? Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Mientras tanto, vamos comentando. Verónica de Capacit Caseros, buenas tardes, Erika. Tenemos a Martín, maestro de primer grado. Julia Frega, hola Julia, Janina. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos más para ver si sumamos más gente y ya le vamos a dar la palabra a Julia. No sé, Julia, si querés comentar algo mientras tanto. No, que el micrófono. Sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Como dijo Patricia, mi nombre es Julia. Primero y principal, agradecerle a ella por haberme invitado a participar. Es algo que me vino a proponer y me pareció que estaba buenísimo. Creo que la paleontología, como vamos a ver ahora, es algo que se puede aplicar en un montón de distintas temáticas que se dan, tanto en inicial, primaria, secundaria, en todos los niveles, sirve para o sea, mi idea es esto, es como intentar contarles dónde podemos utilizar la paleontología para poder explicar un montón de fenómenos de la naturaleza y poder, generar también un poco de conexión entre la comunidad y nuestro museo. La verdad que a mí el tema de la divulgación también es algo que me gusta mucho hacer y siempre Patricia me ha invitado a poder articular esto con distintas actividades que hicimos. Hicimos varias actividades en cuarentena que están en la página de Facebook del museo, así que pueden encontrar tanto míos como de otros colegas varias, bueno, no sé si vos sacás el micrófono, nos van diciendo si se escucha bien, porque tal vez si nosotros empezamos a hablar, como estamos una al lado de la otra, estamos las dos acá en el museo, no sabemos si se va a acoplar. Pero bueno, la verdad que hicimos varias de estas actividades durante la cuarentena, en la que participaron un montón de paleontólogos de acá del museo. Sí, hay cualquier cantidad de material. Sí, aquí mismo en el canal del museo van a encontrar videos que se han hecho en base a preguntas de los estudiantes durante el periodo de confinamiento, inclusive el año pasado, en el 2021.
Así que, bueno, pueden explorar y si tienen alguna inquietud o algo no queda claro, pueden preguntarnos a través del mail, a través de nuestro Instagram, @maceducacion. Así que, bueno, abrimos con esto el canal de comunicación para mantenernos conectados. Se escucha bien, nos dice acá sí, Erika. Está. Bien, o sea que con que activemos un micrófono va. Bárbaro, buenísimo, sí, eso era como lo ideal. Sí, la idea es que también, o sea, yo voy a hablar de algunas temáticas en particular que son las cosas que nos preguntan en general muchos docentes y muchas docentes cuando se acercan acá al museo con las visitas guiadas. De ahí hice un poco una compilación, aparte de, bueno, otros momentos que tuvimos charlas donde también acercaron inquietudes. Y quizás si no hablo de algún tema en particular, después vamos a tener un tiempo para preguntas, como les decía Patricia, pero tal vez ya hay algún video que ustedes también pueden utilizar como recurso en las aulas, ¿sí? Porque la idea es de que este material quede para que, o sea, lo puedan utilizar tanto ustedes como quizás hacer algún recorte o algo, o tal vez ya está, porque los otros eran como videos más cortitos de preguntas particulares. Entonces, la verdad que ese es un recurso de distintos que vamos a ver hoy que pueden utilizar y que el museo les está acercando a la comunidad. Bueno, si les parece, dicen que se escucha, así que comencemos. Julia, yo voy a desaparecer de pantalla para dar lugar a la presentación. En unos minutos nos veremos para vayan anotando las dudas, las inquietudes en comentarios. Y, bueno, realizaremos una síntesis para ser concisos. Muchas gracias. Los dejo con Julia. Bueno, a ver. Que no nos está apareciendo. ¿Por qué no está apareciendo la presentación? Que no está compartida acá. No. A ver, y está acá, pero no aparece. Estamos con algunos problemas técnicos que en breve vamos a solucionar. Pantalla, y si no pongo pantalla completa. Pero sí. Mira, sí, no aparece la pestaña que recién había aparecido. Bueno, vamos por ahí. A probar con esto. Ahí se ve. Se ve con bien. Ahí estamos. Bárbaro, buenísimo. Bueno, como les decía antes, la idea de esta charla es hablar de ciertas definiciones básicas de lo que es paleontología, después ver algunas actividades e intenté poner como distintos tópicos que son los que en general suelen generar algún tipo de duda a la hora de ustedes poder llevar estas temáticas al aula. Bueno, primero y principal, estamos hablando de paleontología, ¿sí? Pero ¿qué es la paleontología? ¿Y en qué consiste el trabajo de una paleontóloga, de un paleontólogo? ¿Sí? Bueno, la paleontología es la ciencia que estudia la evidencia de vida del pasado, ¿sí? Y la evolución de los organismos a lo largo del tiempo, ¿sí? El objetivo principal de la paleontología es el estudio de los restos fosilizados de los organismos. Que ahora vamos a ver que hay una amplia variedad, ¿sí? Bien. La paleontología, como les decía antes, la vamos a poder aplicar a un montón de temáticas que se trabajan en el aula constantemente y en prácticamente todos los niveles, ¿sí? Con mayor o menor profundidad. Porque, por un lado, está relacionado con lo que es la evolución biológica, la zoología, la botánica, con la geología también. Entonces, para hablar de distintos procesos que suceden en la Tierra, también podemos utilizar a la paleontología, ¿sí? Además, bueno, se relaciona con lo que es genética, embriología y ya otras temáticas más específicas como la taxonomía, que es la que nos permite clasificar y nombrar a estos organismos que estamos estudiando. Pero, en general, una de las primeras, quizás, de los primeros errores que solemos ver es que muchas veces se confunde lo que es la arqueología y la paleontología, ¿sí? Son dos disciplinas distintas, aunque, por supuesto, tienen un punto en común. Por eso, en general, cuando yo le digo a alguien que soy paleontóloga, inmediatamente me hablan de las pirámides de Egipto o te dicen como Indiana Jones, ¿sí? Pero recordemos que era un arqueólogo y que los arqueólogos trabajan, ¿sí?, en lo que es la historia de la humanidad, ¿sí?
principalmente en los restos de estas civilizaciones antiguas. En cambio, la paleontología estudia cualquier evidencia de vida del pasado relacionada a los fósiles. Y para que algo sea un fósil, más adelante vamos a ver la definición, tiene que haber pasado aproximadamente unos 5.000, 7.000 años, dependiendo de los autores. Pero en general se las confunde porque, como puse en esta imagen, se ve que compartimos muchísimos elementos de trabajo, principalmente lo que es el trabajo de campo, ¿sí? Que quizás para nosotros y para la mayoría de la gente es lo que más le gusta y más le llama la atención, ¿sí? Además de los organismos que estudiamos cuando, por ejemplo, se estudian los dinosaurios, ¿no? Que son tan carismáticos y tan atrayentes para los chicos. Bien, entonces, al estar bastante relacionado en cuanto a las herramientas, al trabajo de campo, es fácil que uno se lo pueda confundir. Pero en general, cuando hablamos de paleontología, vamos a estar hablando de organismos, tanto animales, vegetales, entre otros, que se presentan como fósiles y para que algo sea un fósil tiene que tener alrededor de 5.000, 7.000 años. Y esto es por convención. Entonces, siempre, y cuando hablamos principalmente de culturas humanas, que son mucho más recientes, eso sí es algo que se encarga la arqueología. Bien, si después tienen alguna duda más de este tema, lo charlamos posteriormente. Como les decía entonces, los fósiles son cualquier evidencia de actividad biológica, ¿sí? Tanto los restos de los organismos, ¿sí? Como también, por ejemplo, huellas que hayan dejado u otras cosas que ahora vamos a ver, ¿sí? Bien, lo más común cuando nos pensamos en fósiles, pensamos en un esqueleto. El proceso de fosilización es un proceso bastante complejo en el que suele haber, en la mayoría de los casos, un reemplazo de los minerales que componen al resto orgánico, ¿sí? Por minerales del suelo donde se está formando, ¿sí? Si bien hay excepciones, como vamos a ver, donde, por ejemplo, se conservan partes blandas, como en las congelaciones de animales mucho más recientes, a veces en las impresiones de hojas se conserva la cutícula, ¿sí? En general, en el caso de los huesos o de las conchillas de invertebrados, tenemos un reemplazo de los minerales que forman los huesos con lo que está formando el suelo. Para que se dé el proceso de fosilización, ¿sí? Tiene que haber condiciones súper específicas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, y creo que esa es una de las cosas más lindas que tiene la paleontología, que cuando nosotros encontramos un fósil, estamos viendo una instantánea de algo que sucedió hace miles o millones de años, de un momento muy particular, en un ambiente muy particular, ¿sí? Y todavía nos queda muchísimo por descubrir, ¿sí? Bien. Como les decía, hay distintos tipos de fósiles. Por un lado, vamos a tener los restos biológicos, ¿sí? Que pueden ser los huesos, a veces se conservan organismos completos, es muy raro, ¿sí? Lugares como lagos, que tienen poco movimiento de agua, suelen ser lugares muy propicios para que se conserven los fósiles, principalmente si no tienen oxígeno. Entonces, ahí en esos lugares, por ejemplo, se pueden conservar mucho detalle de estos organismos que o vivían en los lagos o, por ejemplo, se morían y se caían en esos lagos, como así pasó con muchos dinosaurios que se los encontraron con pluma, ¿no? Después también tenemos los que son los moldes, que pueden ser tanto internos como externos. Y esto, si alguna vez trataron el proyecto de paleontología, es una de las actividades más lindas para trabajar con los chicos, ¿sí? Poder hacer su molde, que se puede hacer tanto con yeso, con plastilina, también con algún material tipo crealina, son cosas que no son tan caras, son fáciles de conseguir y se puede armar un buen proyecto donde los chicos además se terminan llevando un objeto, ¿sí? Y se sienten también parte de esa producción de conocimiento, ¿no?
Y también tenemos lo que son las ignitas, que son las huellas fósiles. Otra actividad más que está muy buena para trabajar con los chicos y las chicas en el aula. Sí, después yo les voy a hablar de alguna actividad un poquito más específica, pero las huellas fósiles nos permiten saber, por ejemplo, cuando se encuentran, nos van a permitir saber más o menos a qué dinosaurio podía pertenecer. Y ojo, tampoco sé, o sea, yo voy a hablar mucho de dinosaurios porque en general es algo que es lo que más nos atrae, pero por ejemplo se han encontrado huellas, ¿sí? Y marcas de caminos también de invertebrados y quizás mucho más recientes que acá en el museo tenemos expuesto. La idea también de esta charla es que ustedes, si están planificando alguna visita al museo, puedan venir y armarse un mapa mental de las distintas piezas que le pueden mostrar a los chicos y las chicas cuando están armando, ¿sí? la visita al museo y después qué es lo que van a querer trabajar en el aula. Pero, por ejemplo, acá tenemos unas huellas de unos, son unas réplicas de huellas que se encuentran en la costa. No me sale ahora, Patri, el nombre. En Bahía Blanca, están cerca de Bahía Blanca. Ay, no, pues, no me sale el nombre. ¿No te sale el lugar? Sí, si alguno se acuerda y lo quiere escribir. Son huellas que están acá en Buenos Aires. Mm. Perdón, se me hizo una laguna. Pero de animales mucho más recientes, sí, que son de la megafauna. De los animales que, por ejemplo, le pueden mostrar a los chicos que aparecen en la película de la Era del Hielo. Y esas huellas... están acá en el museo, hay unas réplicas de Pehuenco. De Pehuenco. Muchas gracias. Gracias por... Muchísimas gracias. Sí, porque aparte cuando las descubrieron fue muy importante, la paleontóloga que las trabaja recibió un premio internacional porque es un lugar increíble, si tienen la posibilidad de visitarlo, vayan. Y bueno, y eso es algo que ustedes pueden replicar a menor escala con los chicos. Por ejemplo, una actividad que yo he hecho en algunos jardines que visité era que los chicos, por ejemplo, la mayoría tiene dinosaurios en su casa, entonces llevaban los dinosaurios que tenían, nos contaban de esos dinosaurios, lo que habían averiguado, y aparte hacían su huella y se lo terminaban llevando cuando terminaba la actividad. Bien. Otro tipo de fósiles que podemos encontrar, ¿sí? Estos restos biológicos son los huevos de dinosaurios. Y acá en el museo tenemos expuestos un dinosaurio que se llama Musaurus, que acá tenemos unas reconstrucciones, que es un dinosaurio muy particular porque se encontró a un adulto, ¿sí? Con la nidada. Le pusieron Musaurus porque Mus es ratón, ¿sí? Y lo primero que se encontró era... un dinosaurio muy pequeñito y se creía que ese era el tamaño que tenía y después resultó que era una cría, ¿sí? Cuando terminaron de limpiar, ¿sí? Y que queden expuestos esos fósiles, era un adulto con las crías. Y algo que está muy bueno también es que es de los pocos fósiles originales que están expuestos en el museo. Sí, nosotros, por una cuestión de protección y porque son materiales muy delicados, suelen estar guardados en la colección. O si, por ejemplo, se los descubrió en otra provincia, gracias a la ley de patrimonio paleontológico y arqueológico, los fósiles después son devueltos a la provincia y son guardados en esas colecciones del museo más cercano al yacimiento de donde se sacó. Cuando estudiamos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, se pide un préstamo, ¿no? Bueno, entonces, a veces, lo que están expuestos son réplicas de esos. Además de que los fósiles, como tenemos este reemplazo de material de los minerales, como les decía anteriormente, suelen ser muy pesados y no... O sea, son muy delicados además, entonces es como bastante peligroso, ¿no? Si están expuestos. En el caso del Musaurus, está en una vitrina y se pueden acercar. Es fácil reconocer cuáles son los huesos originales porque tienen escritos el número de colección. Imagínense que las colecciones de fósiles es como si fuera una especie de biblioteca, pero con huesos. Huesos en el caso de hablar de la colección de paleovertebrados, ¿no? Si estamos hablando de botánica, son... impresiones de hojas, plantas, troncos, y suelen tener un número, ¿sí?, de catálogo para que las personas que lo estudien y lo quieran ver pueden acceder a ellos con ese número para que estén catalogados. Entonces, si ustedes vienen al museo, van a encontrar una vitrina donde se encuentra
también un dibujo con una reconstrucción del Musaurus, y van a poder ver los huesos originales, que son los que tienen el número, ¿sí? Eso es algo muy lindo. Y si no, seguramente si el guía que los acompaña en la visita se los va a contar, porque es algo que está muy bueno de remarcar en las visitas del museo. Bien, y acá están otro tipo de trazas fósiles de invertebrados, como les contaba, que también sirven como para poder recrear en el aula, ¿sí? Como qué camino que, por ejemplo, los gusanos, cuando, si ustedes quieren, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre, no sé, una lombriz y deja ese camino, bueno, eso también, bajo la tierra, eso también lo encontramos fosilizado, ¿sí? También tenemos los que son los microfósiles, que son muy importantes, porque acá nos ayuda muchísimo a lo que es, lo que nos va a permitir entender un poco el ambiente, ¿sí? Donde encontramos a estos organismos, ¿sí? Si hablamos de dinosaurios, queremos saber en qué tipo de ambiente vivían, encontrar plantas, encontrar microorganismos, nos ayudan mucho a poder reconstruir ese ambiente donde vivían estos animales. Y después tenemos estos ejemplos de preservación mucho más raros, ¿sí? Que pueden conservar las partes blandas. Acá está la congelación que les decía, esto en Siberia, se suelen conservar, son mamuts. Incluso, bueno, hay una leyenda de que un paleontólogo que trabaja en el, que trabajaba, ya falleció, un gran paleontólogo, Rosendo Pascual, que trabajó en La Plata, supuestamente en un viaje a Siberia llegó a probar carne de mamut. No sé si es verdad o no, pero es un mito hermoso. Porque imagínense que está, o sea, durante mucho tiempo realmente hubo personas que se alimentaron de esa carne congelada que tenía 7.000, 10.000 años, ¿sí? Así que, bueno, también otra forma de conservación de partes blandas es la conservación en ámbar. Y todos recordarán el famoso mosquito de que aparece en Jurassic Park, ¿no? El que supuestamente ayuda a que se extraiga el ADN y se puedan replicar todas esas especies de dinosaurios, que ya les adelanto, es muy difícil que eso suceda en realidad, pero bueno. Eso es un ejemplo. Sé que se anotaron también docentes que son de nivel medio, y bueno, eso es un ejemplo que está bueno también para hablar de genética, incluso en el, si bien tiene errores la película, si ustedes les muestran a los chicos, yo doy clase en nivel medio, y algo que usaba siempre para cuando tenía que dar la parte de genética era mostrarles el ADN de Jurassic Park, y la mayoría de los chicos lo suelen reconocer. Y uno puede utilizar estos ejemplos también muchísimo para hablar de evolución, ¿sí? Bien. Otro tema que está bueno para tratar es el de tiempo geológico, ¿sí? Y quizás es de los que más nos cuesta poder explicar, ¿sí? Porque cuando hablamos de dinosaurios, estamos hablando de mínimo 65 millones de años a 250 millones de años, ¿sí? Y después hablamos de animales más recientes y hablamos de mínimo 10.000 años. Eso es un montón. Y cuesta muchísimo dimensionar, ¿no? El tiempo. Pero bueno, la verdad que la paleontología ayuda mucho a hacer más ameno este concepto. ¿Cómo se puede tratar, por ejemplo, cuando hablamos de las dataciones? ¿Cómo sabemos qué edad tienen? ¿Por qué decimos que este dinosaurio tiene 65 millones de años y tal otro tiene 90, 80, 160? Bueno, eso va a depender entonces de las rocas donde se encuentran estos organismos, ¿sí? Bien. La paleontología, a su vez, también nos permite hablar sobre cómo fue evolucionando la Tierra a lo largo del tiempo, desde cómo se formó el universo, ¿sí? Hasta la actualidad. Y más adelante vamos a hablar también de extinciones, ¿sí? Cada periodo, cada era está determinada por una gran extinción, ¿sí? Entonces, estas cosas, incluso si quieren tratarlo desde la ecología, se puede utilizar el concepto de extinción y siempre a los chicos se les va a venir a la cabeza la extinción de los dinosaurios, ¿sí? Después igual vamos a hablar un poquito más de eso en adelante, pero
La paleontología, como les decía anteriormente, es algo que se puede aplicar en distintas temáticas, incluso cuando están hablando de temas ambientales actuales, ¿sí? Bien, acá puse como varias imágenes que están muy buenas, que pueden encontrar en internet y que sirve para poder explicar estos temas. Bien, la Tierra es algo dinámico, es algo que se fue modificando a lo largo del tiempo. Acá tenemos el movimiento de los continentes en los últimos 410 millones de años, ¿sí? Previo a eso hubo un supercontinente. Se partió en pedazos. Después se volvió a unir acá en Pangea. Pero previo a esta Pangea hubo otro megacontinente, ¿sí? Es algo que es cíclico y son las placas tectónicas, ¿sí? Que se van moviendo y para llegar a la configuración actual, ¿sí? Hubo un montón de movimientos y eso generaron marcas, montañas, entonces, bueno, incluso hasta si quieren en geografía pueden llegar a hablar de estos temas también, ¿sí? La paleontología sirve nuevamente como un ejemplo porque los chicos lo tienen muy presente, muchísimo más de lo que nos imaginamos a veces. Bien. Como les decía, otra de las preguntas típicas es, ¿cómo sabemos, sí, que los dinosaurios tienen tal edad? Bueno, hay dos formas generales de poder datar los fósiles. Por un lado vamos a tener, sí, lo que es la datación relativa, que eso está dado por lo que se llama estratigrafía, que es cómo se van acomodando los estratos en la Tierra. Suponemos que el que está arriba, ¿sí? Es el más reciente y el que está abajo es más antiguo, ¿sí? Y después tenemos lo que es la datación absoluta, que puede ser dendrocronología, que es los anillos, por ejemplo, de los árboles, nos permiten saber casi con exactitud cuánto tiempo tienen. Barbas de los glaciares crecen en invierno y se van retrayendo en verano, entonces eso marca una estacionalidad y van dejando unas marcas y uno encuentra rocas, ¿sí?, que tienen esas marcas y a partir de eso uno puede datar y saber aproximadamente cuánto tiempo, aproximadamente no, son bastante certeros, cuánto tiempo tienen esas rocas. Entonces, si yo encuentro fósiles cerca de eso, evidentemente va a tener ese tiempo. Y lo que más se utiliza y el más conocido son, es, por ejemplo, el carbono 14, que son los isótopos radioactivos. Carbono 14, que es el ejemplo que todo el mundo conoce en general, se puede utilizar en realidad para cosas bastante recientes, les diría unos 50.000, 70.000 años. Para fósiles más antiguos se utilizan otros elementos, ¿sí? Acá tenemos esto que les decía de lo que es los estratos, y a veces la naturaleza nos juega alguna trampa, no siempre se encuentran los estratos así perfectitos. Si ustedes tuvieron la suerte de viajar al norte del país, van a ver pliegues que se dan y a veces están de costado, ¿sí? Entonces ahí ya lo que está arriba no es lo más reciente, si no es lo más antiguo, entonces tenemos como variaciones. Por eso, en general, la datación con isótopos radioactivos es como la más certera, ¿sí? Yo acá les puse un ejemplo de esto, de, por ejemplo, que se midió el carbono 14. Cuando hablamos de carbono 14, no me quiero meter en términos muy técnicos, pero es como para que se orienten y después yo les voy a dejar también algún tipo de bibliografía que pueden descargar o que pueden conseguir de manera fácil, ¿sí? Bien, el carbono, ¿sí?, tiene un núcleo estable, ¿sí?, pero los isótopos en realidad tienen unos núcleos inestables y esto se va degradando a través del tiempo. Entonces, se calcula, ¿sí?, más o menos cuánto tiempo tarda en degradarse ese núcleo. Y, por ejemplo, el de carbono 14, como les decía antes, es alrededor de 50.000, 70.000 años. En general, el carbono 14 sí puede ser utilizado para fósiles humanos, ¿sí? Yo les decía, la arqueología estudia lo que son los registros de civilizaciones
antiguas, pero existe lo que es la paleoantropología, ¿sí? Que es la paleontología de los fósiles de nuestros ancestros. Y para datar esto, sí se puede utilizar, por ejemplo, el carbono 14. Bien. Bien. Otra de las cosas más interesantes que tenemos dentro de lo que es la paleontología y que, como les decía antes, le llama la atención muchísimo a los chicos, son las campañas paleontológicas. Y es de las cosas más lindas de nuestro trabajo, aunque lamentablemente es lo que menos hacemos durante el año. En general, nuestro trabajo es en oficina, escribiendo y describiendo esos fósiles que vamos a buscar al campo. Esto también les puede servir a ustedes. Hay un montón de material que pueden encontrar en internet. Yo les voy a dejar también la página de nuestro laboratorio, del museo también, donde van a tener información sobre estas cosas. Y está bueno para poder hablar un poco de la relación que tenemos con la naturaleza. ¿Sí? Otra de las preguntas más comunes, ustedes van a trabajar este tema, que les pueden hacer los chicos, es ¿cómo sabemos los paleontólogos dónde vamos a buscar los fósiles? Bueno, acá tienen estos estratos, ¿sí? Como les aparecía antes en el dibujo, pero reales, ¿sí? Nosotros, previamente a ir a un lugar, estudiamos lo que es la carta geológica, ¿sí? Que nos va diciendo el tipo de rocas que vamos a encontrar y el tipo de ambiente donde se formaron estas rocas. Y esto es un trabajo que hacen previamente los geólogos, ¿sí? Bien, los paleontólogos en nuestra formación tenemos geología. Este tipo de cosas en general las trabajamos con los geólogos, que nos ayudan a interpretar mejor el ambiente. Los fósiles aparecen en un tipo de roca particular, que son las rocas sedimentarias, que son rocas que se forman a partir de otras rocas por distintos procesos erosivos. Bien, esto les puse como dato de color porque está bueno también el trabajo para poder llegar a estos lugares, aparte de hacer todo este estudio previo, ¿sí? También hay que llegar al yacimiento y a veces es muy, muy complejo. Desde que tenemos que viajar con camionetas súper cargadas, estas fotos que están acá son de una campaña que hicimos. Bueno, hoy se presentó en el museo un dinosaurio que se sacó en esta campaña, que lo pueden buscar, seguramente les va a aparecer en redes, el MAIP, que bueno, es un carnívoro gigantesco, se llama MAIP macrotórax porque tenía un tórax gigantesco, y esto es en Santa Cruz, en el medio de la cordillera, es un lugar muy difícil de acceder. Esto que ven acá es pasto, son lo que se llaman mallines, que es donde se retiene el agua en esta zona que es muy árida. Entonces, las camionetas con el peso se quedaban encajadas, o sea, estamos a muchísima altura. Bueno, después de todo ese arduo trabajo que es llegar al yacimiento, se arma el campamento y se empieza a trabajar. Primero se hace lo que es una prospección, ¿sí? Que es salir a caminar, reconocer el terreno, hacerse el ojo al color que van a tener los fósiles, porque uno también dice eso, ¿cómo te das cuenta de que es un fósil y que es una roca? Bueno, se hace así, caminando y empezando, uy, a ver qué es esto, es una piedra, es un fósil, y lleva un tiempo darse cuenta, porque cada lugar aparte va a tener sus características particulares. Los fósiles aparte pueden ser desde huesos gigantescos, que son evidentes, hasta como les mostraba hoy, fósiles muy pequeñitos, y eso se estudia con distintas técnicas. A veces incluso para estudiar fósiles pequeños se hace, se los pasa por una especie de tamiz como están haciendo acá. ¿Sí? Una vez que se encuentran esos fósiles, si son muy grandes, se les tienen que hacer una capa protectora, que es lo que tienen acá, que es el bochón, que se hace con yeso y telas, ¿sí? Para poder contenerlo, ¿sí? No es que se limpia el hueso en el campo, se tiene que traer al museo y hacer el trabajo luego de laboratorio, ¿sí? Acá tienen algunas herramientas típicas que van a ser pico, pala y las carpas para poder dormir. El pincel se usa, las puntas también, ¿sí? Como claro, en general. Esto, perdón, sí, Julia, sí, sí. Es lo que los chicos hacen en el arenero, ¿no? En el arenero del museo cuando vienen, no sé si se me escucha bien, calculo que sí, ¿no? Sí. En el arenero donde tienen los pincelitos para trabajar, o sea, un poco esa actividad les sirve al día cuando los chicos vienen a visitar el museo
para simular todo este trabajo que realiza el guía, ¿no? Y por ahí, perdón, el paleontólogo. Y por ahí uno los ve, bueno, en el arenero y en realidad están realmente simulando, porque están buscando, ¿no? O sea, esto que vos decís que a veces uno se imagina que ustedes tienen aparatos especiales para detectarlos y no es realmente una actividad de observación directa, ¿no? Exactamente. Donde están involucrado el cuerpo, las manos, ¿no? Así que, bueno, está muy lindo para trabajar en el aula tanto antes de la visita como también después, ¿no? Cuando uno vuelve al colegio y por qué no hacernos nuestro propio arenero, ¿no? Con nuestros propios fósiles que hemos replicado. Pueden compartir ahí en los comentarios si ustedes tienen otras ideas porque, bueno, han estado compartiendo, por ejemplo, vos habías propuesto ciertos materiales para elaborar fósiles. Aquí una compañera propuso la masa de sal, ¿no? Claro. Como una, un material fácil de usar y que también... Y de producir. Claro, es inocuo para los chicos. Así que, bueno, si ustedes quieren ir comentando ideas, también está muy bueno. Así nos vamos enriqueciendo todos, ¿no? Tanto Julia con su conocimiento científico que aporta, como también ustedes a través de las prácticas pedagógicas que van llevando a cabo. Bueno, Sí, totalmente. Y aparte pueden, por ejemplo, plantear un proyecto a largo plazo donde puedan los mismos chicos hacer réplicas de fósiles y después con eso armar su propio arenero. Claro. ¿Sí? Visitan, bueno. Si ustedes vienen, pueden venir, conocer el museo, ver cómo está planteado el arenero. Otra cosa interesante que hay en la sala de paleontología, hay pantallas, ¿sí? Donde se exhiben videos, donde se ve este tipo de trabajo y parte del trabajo que se hace acá en esta institución, ¿sí? Por ejemplo, en el taller del laboratorio donde yo trabajo, donde se hacen muchísimos montajes de fósiles. Y esa es otra parte muy, muy interesante que se le puede mostrar a los chicos, aprovechando los recursos que tienen acá. Flor nos comenta que, bueno, ellos armaron un arenero con palanganas, ¿no? Enterrando fósiles. También esto de poder hacer un arenero móvil, ¿no? Que totalmente. No, por ahí uno no tiene mucho lugar en la escuela, bueno, puede ser una caja de cartón, no tiene por qué ser un espacio amplio, ¿no? Sí. Palitas, claro, usando palitas y pinceles, ¿no? Que es alguno de los materiales o herramientas con las que trabajan los paleontólogos, pero no son las únicas, ¿verdad? No, totalmente. Ustedes usan también martillos neumáticos. Sí, ahora más adelante les voy a mostrar lo que usamos para limpiar los fósiles cuando la roca es muy dura, ¿sí? Obviamente que, o sea, si planteamos para hacer algo en el aula, lo hacemos con lo que tenemos a mano, pero como les decía, también si se acercan al museo, van a ver videos donde van a ver un poco más del trabajo que uno puede hacer. También usamos lupas, ¿sí? En general, no tanto las lupas grandes como aparecen en los dibujos, sino, bueno, lupas binoculares como para poder ver con las cosas chiquitas en detalle, ¿sí? Acá les muestro la excavación de la cola de un dinosaurio de cuello largo, ¿sí? Vean, acá están los picos. O sea, el trabajo del paleontólogo en el campo es picar piedra. Básicamente, así, estamos ahí y hacemos trabajo de minero, con picos grandes, con picos chiquitos, sacar baldes de tierra para poder limpiar, es trabajo de cantera, ¿sí? Un trabajo físico muy, muy intenso y en condiciones, esta que está acá soy yo, estamos muertos de frío, en condiciones que a veces pueden ser extremas, ¿sí? Pero tenés un contacto con la naturaleza que no sé cuántas disciplinas te pueden llevar, ¿sí? A veces uno tiene que quedarse hasta que se hace de noche, se hacen traslados en lugares donde no puede llegar un vehículo. Entonces, hay que llevarlo en carretilla, ¿sí? Las herramientas las llevamos y las traemos siempre porque a veces llueve, o sea, es un trabajo extremo, pero, insisto, es algo que está buenísimo. Acá les puse unas fotos también para que vean lo que es, cómo comemos, cómo se cocina, ¿sí? Y estamos alrededor entre 15 y 20 días, ¿sí? Conviviendo de esta forma. Acá es parte de mis compañeras y compañeros del laboratorio en una Ahí también los chicos pueden simular el campamento, ¿no? Totalmente. Podrían simular la carpa, toda la experiencia, ¿no? Sí, y aparte es algo como que les decía, o sea, ustedes incluso pueden mostrar, nosotros tenemos materiales con videos audiovisuales que producimos durante el tiempo que estamos en el campo,
para que los, o sea, si quieren empezar a hablar de paleontología, como, bueno, a ver, qué, ¿cuál es el trabajo del paleontólogo? Y pueden mostrar esos videos, o sea, apóyense siempre en estos materiales audiovisuales, porque nosotros también los producimos para eso, para que quede como un recurso y que ustedes lo puedan utilizar en las aulas. Acá está un poco el trabajo que se hace a posterior, una vez que llegamos al laboratorio. Acá se está analizando un dientecito, que miren qué chiquitito que es. Acá están dos paleontólogos que lo están describiendo. Y siempre, esto también está bueno, todo lo que, cuando hablamos de lo que es el espíritu de la ciencia, con esto también podemos hablar de lo que es el método científico, cuáles son los pasos, ¿sí? Hablando de inferencias, de... bueno, con el tema de dientes se puede hacer un montón de trabajo porque uno puede hablar de los hábitos de vida, del tipo de alimentación. Así cuando ustedes dan carnívoros, herbívoros, bueno, se puede hacer hasta con, mostrando dientes de dinosaurios, que los chicos seguramente lo tienen más en la cabeza que con animales actuales. Y la verdad que es una herramienta que es bastante fácil de encontrar. Bien. Esto es después en el taller de preparación, ¿sí? Así se traen los huesos del campo. Se preparan, esto es un martillo neumático, como los gigantes que se usan para romper el asfalto. Bueno, son chiquititos del tamaño de una lapicera y tienen ese mismo sistema. Va devastando la roca, ¿sí? Hasta liberar el hueso y limpiarlo. Esto es parte de un cocodrilo. Acá tenemos otro dinosaurio que se descubrió, en otra de las campañas en las que fuimos. Acá tenemos el momento en que encontraron, esto es parte del cráneo, el momento de estudio de este material. ¿Cómo con este fragmento sabemos qué es? Bueno, porque en general lo van a estudiar personas que ya trabajan en ese tema, ya tienen el ojo, ya están familiarizados. Esto es parte, ¿sí?, de la boca de este dinosaurio. Esto es la marca de los dientes, ¿sí? Se compara con parientes cercanos, ¿sí? Y después se hace una reconstrucción de los huesos. Como ven acá, esto es la mayoría de las veces lo que encontramos. Encontramos muy pocos fragmentos y con eso podemos ir armando. Entonces, una de las actividades que yo les puse, no sé si vamos a llegar con el tiempo para ver, es también como a veces se puede jugar a eso, armar como una especie de rompecabezas, ¿sí? Con los huesos y que los chicos puedan familiarizarse. Acá, ¿sí? Julia, Karina comenta que también esto que vos estás diciendo es muy importante para trabajar la imagen de la ciencia, ¿no? Es decir, y también la imagen estereotipada del científico, ¿no? Ver cómo totalmente. Es una persona común que de repente, bueno, tiene esta forma de trabajar tan particular en donde, bueno, va a lugares particulares, pero también, bueno, una forma de pensar, ¿no? Que tiene que ver con la indagación, con la búsqueda a través de la observación. Incluso de cómo pensamos que es un paleontólogo. O sea, en general la gente va a pensar en un Indiana Jones, ¿sí? Sí. Ese arquetipo, porque incluso Indiana Jones estaba, si bien es un arqueólogo, está basado en un paleontólogo que usaba un látigo, que usaba ese sombrero. Y a mí me ha pasado de ir a dar una charla en algún lugar y que me digan como, bueno, no es un paleontólogo como esperábamos, gracias. Porque sí, quizás incluso si uno le pide, a mí es un ejercicio que me encanta hacer con los chicos también, las veces que me tocó trabajar en primer año en secundario, que hablamos de método científico, yo les empiezo hablando esto, de los estereotipos en la ciencia y les pido que dibujen una persona que hace ciencia, ¿sí? En general me van a hacer un varón, con un guardapolvo, con tubos de ensayo en la mano. Yo di una materia que era una EDI especial en el colegio que se llamaba Taller de Diálogo con la Cultura y con la Ciencia y hacíamos ese ejercicio todos los años. Y sí, a lo largo del tiempo, por suerte, cada vez se dibujaban científicas también, ¿no? Pero siempre lo mismo, el guardapolvo con las antiparras y tubos de ensayo. Y nada, entonces acá podemos, como dice acá, no me acuerdo el nombre. Karina Benavides. Nada, poder hablar de estos estereotipos. Sí, y sí. Nosotros hacemos ciencia también. Acá están viendo lo que es un laboratorio de paleontología, que si bien tiene una lupa, nada, son computadoras y descripción.
Acá hay un hueso de una réplica que tenemos, es anatomía comparada, entonces vamos a tener huesos para poder comparar y ninguno está de guardapolvo, claro. Y usamos anteojos porque no vemos bien, pero nada más. Y esta es la facha que vamos a tener en el campo, porque como les mostramos acá, esto después de 15 días de estar sin bañarnos en el medio del campo. O sea, no hay mucho glamour, pero bueno. Acá también tienen otras imágenes de campo. Sí, acá también, Natalia, en relación a esto, van tirando algunas ideas de hacer huellitas, sellitos en forma de patitas y eso está muy bueno. Huellitas de fósiles, usando papa, ¿no? Con tintes de colores. Esas son todas técnicas, ¿no? Que yo sé que las maestras y los maestros necesitan así como un maletín de herramientas para ir sacando en el día a día ideas que complementen su trabajo. Acá Natalia, por ejemplo, propone también trabajarlo desde la ESI, ¿no? Desde el rol. Sí, sí, totalmente. Roles, normal. Así que hablar del rol de la mujer en la ciencia, eso es algo que... Bueno, es justo estuvo la presidenta de CONICET y nos estaban contando que van a poner el Día de la Niña en la Ciencia, el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que si bien está el Día Internacional, que es el 11 de febrero, van a hacer una fecha especial para Argentina en agosto, porque como a nosotros nos cae por calendario en época de vacaciones, bueno, se van a empezar a hacer actividades de ese estilo en agosto para que se pueda hacer. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Y, nuevamente, pueden utilizar la paleontología y cualquier otra ciencia. Pero, aparte, a mí lo que me gusta del estereotipo es eso, es como tipo un paleontólogo. Algo que yo vi a lo largo de mi carrera y con muchos colegas también en ecología y en otras ramas, donde se hace biología de campo, que sí, es más complejo a veces esa visión general de la gente de mujeres en el campo, en esto de tener que estar días sin bañarnos y qué sé yo, y obviamente se puede hacer como cualquier persona. Algo que les quería mostrar de esta imagen es que, esto que les decía antes, también está bueno trabajar el tema de las escalas y no todos los dinosaurios son gigantes. Este es un dinosaurio que se llama Oberoraptor, acá lo tienen comparado con la pata de un avestruz, es un dinosaurio aviano, ¿sí? Les adelanto, la mayoría tal vez ya lo sabe si trabaja con el proyecto de paleontología, que las aves son descendientes directos de los dinosaurios. Es más, podríamos decir que las aves son dinosaurios que sobrevivieron a la extinción, ¿sí? Que tenemos dinosaurios vivos. Entonces, eso también está buenísimo para trabajar ese tema. Bueno, acá les muestro un poco cómo es el trabajo científico después de cómo se hacen las reconstrucciones, comparando con otros familiares, ¿sí? De este dinosaurio para saber qué tipo, porque, por ejemplo, miren, de este hueso que es parte de la cadera, se encontró este fragmento, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué es? Bueno, pues se tiene que estudiar la anatomía. Si bien no les digo que estos, más que nada los que van a trabajar con los más chiquititos, lo puedan mostrar, sí, quizás con los más grandes en primaria, incluso si hay gente con secundario, nada, ver la importancia de la anatomía, todo lo que nos puede contar cuando tratan los temas de evolución de la anatomía comparada. Después, las reconstrucciones que se hacen, sí, eso también es interesante hablar, el tema de la coloración. Es muy difícil encontrar la coloración de los dinosaurios, es muy raro. Hay muy pocos materiales que se encontraron. En general se encuentran unos fragmentos que nos pueden llegar a decir el color. Después, si hacemos a tiempo, les muestro. Pero, en general, las reconstrucciones que vamos a ver y los colores parten de la imaginación de quien lo dibuja, ¿sí? Del artista que va a hacer la reconstrucción. Esta parte de reconstrucciones e ilustración científica es muy importante. Y esto, por ejemplo, se puede dar en talleres de plástica, ¿sí? De artes visuales. O sea, insisto, la paleontología la podemos meter en distintas materias, ¿sí? Y en distintas temáticas. Una actividad que yo hacía con chicos de jardín era eso, contarles que no sabíamos el color de los dinosaurios, y después que ellos dibujen el dinosaurio les mostraba imágenes de reptiles actuales y de aves para que vean la coloración y, bueno, que ellos se inspiren en eso para poder hacer sus propias reconstrucciones y sus propios dibujos y salían cosas increíbles. Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar a todo. Acá Ana Senatore dice, excelente, Julia, la charla y todo lo que surge a partir de la misma.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que también trabajando en docencia y haciendo ciencia me doy cuenta de que hay una necesidad y que, bueno, es algo que también Patricia trajo, por eso me propuso de hacer esto. Ahí evidentemente hay una necesidad de empezar a charlar más estos temas, armar un ciclo de charlas, capacitaciones para que ustedes puedan hacerlo y también para mí como científica hacer como este trabajo de un poco de devolución, ¿no? De esta conexión con ambas disciplinas. Para mí es importante. También doy clases en profesorados, en un profesorado de biología y doy la parte de paleontología, entonces sé muchas. Después me escriben a alumnas y alumnos contándome de cosas que pudieron aplicar en el aula y la verdad que está bueno. Bien, de Argentinosaurus en el museo tenemos unas réplicas de vértebras, ¿sabías? Sí, de vértebras. Están. Sí, y afuera están, claro, están afuera. Están afuera en la puerta. También, ¿no? Bueno, y algo que está buenísimo también para trabajar, incluso en matemática, eso después se los pongo al final, pueden trabajar con dinosaurios el tema de escalas, proporciones, y lo pueden hacer también desde la paleontología. Sí, a través de una maqueta, ponele, ¿no? Donde totalmente. Puede haber velocidad, claro. Medidas relativas. Bueno, y con el caso de las huellas, poder trabajar el tema de la velocidad, ¿sí? Claro. También, no solamente podemos hablar de dinosaurios, podemos hablar de un montón de organismos que vivían antiguamente, y no solamente en la Tierra, sino en los mares, ¿sí? Tenemos el ejemplo de las tortugas que sobrevivieron a la extinción, ¿sí? Plantas, el Gingko biloba, que es desde el Gingko biloba se lo considera un fósil viviente. Es un árbol que tiene prácticamente la misma forma, se encuentran fósiles con la misma forma de las hojas. Lo tienen acá en el parque. Flora exótica, ¿no? Exactamente, es una introducida, entonces incluso pueden hablar ahí de lo que es un fósil viviente y del concepto de especie introducida, ¿sí? Y esto lo pueden tratar desde la parte ambiental, ¿sí? ¿Qué significa introducir una especie a un lugar, ¿sí? Y qué puede generar, qué inconvenientes se pueden generar. También está bueno pensar en esto, en que los organismos están siempre interactuando entre sí, entonces acá, sí. Perdón, Julia, acá no, es un poco favor. Como para sí, para que no sea tan monólogo. Julia, les cuento, está un poco lejos del yo no veo las preguntas. Martín Cha, no sé si lo pronuncio bien, dice que claro, que la paleontología se puede vincular con áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y hasta con prácticas del lenguaje, ¿no? Haciéndoles crear cuentitos, historias divertidas. Yo agregaría también teatro, ¿no? Que los personajes tengan algún rasgo o característica saliente de los dinos, ¿no? O de otros animales. Sí. Dice Alejandro Bocio, sí, te pueden realizar una entrevista en la escuela junto con sus alumnos de cuarto año. Bueno, para eso deben escribir, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, si quieren escribir directamente a través del Instagram y, bueno, lo solicitan ahí y después, bueno, yo le digo a Julia para poder acordar. Bárbara. Y bueno, y también saber esto, ¿no? Que siempre pueden venir al museo y que los guías tienen también toda esta información para poder brindarles y acompañarlos. También si ustedes quieren planificar una visita, lo que siempre nosotros recomendamos desde acá es que quizás venga él, la docente, al museo, lo pueda recorrer primero, se arme un recorrido mental de a qué cosas quiere hacer énfasis y después cuando viene a la visita, hablar con el guía y decirle estas cosas, ¿sí? A veces pasa que viene mucha gente que tal vez no conoce el museo y lo conoce en el mismo momento que los chicos y está bueno, es otro tipo de experiencia, pero si ustedes quieren armar un proyecto que puedan después trabajar a largo plazo, nosotros les recomendamos eso, que vengan previamente, así en el momento de la visita le pueden sacar muchísimo más jugo. Otra cosa que pueden hablar es de la cadena alimentaria, ¿sí? Acá con ejemplos en paleontología. Otra cosa interesante es que, bueno, ¿por qué encontramos en Patagonia, por ejemplo, fósiles marinos? Sí, claro. Bueno, también entender de que esto que les decía, la Tierra es dinámica, es algo que se va moviendo, entonces tuvimos la suerte de, yo digo la suerte porque yo trabajo con reptiles marinos. hubo ingresiones marinas, claro. ¿Sí? Después el mar se retrajo y así
varias veces a lo largo de la historia de la Tierra y bueno, dejó sus fósiles que hoy en día podemos estudiar, ¿sí? Bien, algo interesante también para hablar con los chicos es de todos estos reptiles que conocemos, cuáles son dinosaurios y cuáles no. Si bien los dinosaurios son un grupo de reptiles, esto me voy a ir rápidamente para atrás que acá tenía esto. Los dinosaurios, sí, son un grupo de reptiles emparentado con las aves, ¿sí? Serían acá los dinosaurios. Acá, perdón. Los ornitisquios también me lo estaba olvidando. Pero los pterosaurios, que son estos reptiles voladores, no son dinosaurios, ¿sí? Y, por ejemplo, las tortugas tampoco son dinosaurios. Los lagartos tampoco, pero son reptiles, ¿sí? Entonces, a veces hay acá una imagen en el museo que explica un poco esto, ¿sí? Para entender que los reptiles son dinosaurios, pero no todos los reptiles son dinosaurios. Bien. Volvemos. ¿Dónde está? Bueno, los pterosaurios, que les decía, no son dinosaurios, son parientes lejanos. Acá en el museo tenemos reconstrucciones en vida de este pterosaurio muy particular que se llama pterodaustro, sí, que se encontró en la provincia de San Luis. Aparece en un capítulo de Samba. Samba tiene todo un bloque de paleontología donde aparece Florentino Ameguino, que fue director también de nuestro museo. Fue el primer, uno de los, sí, el primer paleontólogo, así propiamente dicho, de Argentina. Y la verdad que está bueno. Esos capítulos de Samba están bárbaros y están hechos con un montón de dinosaurios que aparecen acá en el museo. Sí, porque fueron asesorados algunos de ellos también por Fernando Novas, que es mi director, que aprovechó para poner también estos dinos del museo. Entonces, así ustedes pueden aprovechar, les pueden mostrar esos videos a los chicos y después venir y hacer la visita y ya van a tener ese conocimiento previo. Bien, rápidamente, porque ya estamos medio justos con el tiempo, tenemos esto de entender que los dinosaurios, ¿sí?, y las aves están emparentadas. Acá tenemos el Australoraptor, que está montado en el museo y es uno de estos eslabones. Eso, hablar en términos de eslabón en evolución no está bien, lo digo como una forma más didáctica, pero bueno, tenemos esta forma de entender si los huesos que encontramos en dinosaurios tienen su homólogo directo en las aves, ¿sí? Y acá vemos de los primeros dinosaurios que tenían la capacidad de poder hacer este movimiento. Y el Australoraptor, que está acá, es uno de este grupo. ¿Sí? Acá tenemos las cosas en común que encontramos entre dinosaurios y aves. Y acá ya estudios mucho más específicos que nos hablan, ¿sí?, de este parentesco completamente estrecho que tienen los dinosaurios y las aves. Acá tienen una reconstrucción. Muchas de estas ilustraciones están dentro de una guía que tenemos en el museo, que pueden comprar si vienen. También hay un tríptico, ¿no? Con sí, estos están exhibidos, ¿no? Y esto es claro, el esqueleto. Acá está el esqueleto, sí. Y está esta ilustración también, ¿no? Sí. Bueno, acá les hablamos un poquito de estas reconstrucciones. Algo interesante también que se puede aplicar con los chicos es hablar del cine y errores. Por ejemplo, cómo era el Velociraptor en realidad y la reconstrucción que aparece en Jurassic Park, Jurassic World. Ahora, en junio, creo que estrenan la última peli de la nueva trilogía, así que van a tener a los chicos a full seguramente hablando. Entonces, también está bueno para hablar un poco de eso. Bueno, acá está el tema de escalas que ya les había comentado. Bien. Y para ir cerrando un poco, hablar de lo que es la extinción de los dinosaurios. Y para mí el tema de extinción de los dinosaurios, como les decía antes, es muy importante porque nos permite también acercarnos a problemáticas ambientales actuales, ¿sí? Podemos aprender de lo que pasó. La paleontología nos da esa perspectiva, ¿sí? Vamos a aprender de lo que pasó para no repetir ciertos errores en el futuro. Hoy en día nosotros, con nuestras modificaciones que le realizamos al ambiente, estamos actuando un poco como este meteorito que cayó y extinguió a los dinosaurios. Entonces, la verdad que es una analogía que está muy buena para poder aplicar, para trabajar estos temas.
Sabemos que hay un meteorito que cayó hace unos 65 millones de años en la península de Yucatán, se encontró el cráter, generó modificaciones ambientales muy grandes, que es lo que produjo a lo largo del tiempo la extinción de los dinosaurios, no solamente de los dinosaurios, sino de muchísimos otros organismos. Sabemos que hay un grupo de dinosaurios que sobrevivió, que era cercano a las aves, se diversificó, y también sobrevivieron, por ejemplo, los mamíferos, ¿sí? Acá tienen el lugar donde está ubicado. Los mamíferos, por suerte, sobrevivieron y dieron nuestro lugar. Y como les decía antes, pueden hablar de las grandes extinciones que hubo a lo largo del tiempo, ¿sí? Que básicamente son las que fueron definiendo, ¿sí? Las distintas eras y periodos. Pero nosotros, o sea, siempre se habla de 5 extinciones masivas muy grandes y están los autores que proponen la 6ta extinción, que es la que estamos viviendo en la actualidad a causa, ¿sí? De nuestra intervención en el ambiente. Entonces, incluso para hablar de temas ambientales también podemos citar la paleontología. Bien, ya hablamos de varias actividades acá. Acá hay una pregunta de Rosa Sosa que dice que, yo supongo, corregime, Rosa, si no es así, si ustedes hacen algún tipo de registro escrito en el momento que están en el campo. Sí, está lo que sería. La libreta de campo, ¿viste? Que claro. Generalmente uno considera que es una herramienta del naturalista o del científico. Sí, tenemos lo que es el diario de campo, la libreta de campo, donde uno va tomando nota de lo que extrae, de la posición en la que estaba. Hoy en día, por suerte, con el tema de las imágenes también se resuelve mucho eso. Tener la posibilidad de que todos tenemos un teléfono encima donde podemos sacar. Para los paleontólogos es muy, muy importante la procedencia, ¿sí? De dónde sale el fósil. Acá nos encontramos con a veces un problema cuando, en general, de los lugares que son muy ricos en fósiles, la gente del lugar sabe eso, le encanta la paleontología. Nosotros nos enteramos de muchísimos de la existencia de esos fósiles por gente del lugar, pero siempre le pedimos que en lo posible intenten no extraerlo y sino dar aviso a su museo más cercano, porque si lo extraen de la roca y después no recuerdan el lugar de donde lo extrajeron, se pierde la información, ¿sí? Y esa procedencia es realmente fundamental, ¿sí? Para el posterior estudio de ese material. Así que sí, la libreta de campo es algo bastante importante a la hora de trabajar. Tenemos preguntas disparadoras, ¿sí? Que les puse acá algunas, que pueden servir como para iniciar el tema. Esta de si era macho o hembra es algo que en paleontología, principalmente en dinosaurios, o sea, nosotros encontramos los huesos, ¿sí? Y a veces es muy difícil saber si bien hay un montón de animales que tienen lo que se llama dimorfismo sexual, que son variaciones físicas entre hembras y machos, en dinosaurios es muy complejo porque si uno encuentra, por ejemplo, tenemos animales en los que la hembra es un poco más pequeña que el macho o viceversa, ¿sí? Pero acá nos pasa que también podría llegar a ser un juvenil, si uno tiene la suerte de encontrar una serie, lo que se dice una serie ontogenética, encontrar del mismo organismo varios ejemplares que presenten diferencia de edades. Es complejo, o sea, es muy raro poder saber si había machos o hembras. Ahora, hace poco hubo un trabajo de un plesiosaurio donde se encontraron varios ejemplares y se vieron diferencias en la cadera. Entonces, se supone que se pudo, más o menos, pero esto es muy hipotético, ¿sí? Nunca vamos a ver fehacientemente, ¿sí? Tenemos evidencias, podemos hacer aproximaciones, pero es muy difícil saber si era una hembra y un macho, ¿sí? Por suerte, la tecnología está avanzando un montón y hoy en día podemos estudiar el interior de los huesos y eso nos da un montón de información. Les hacemos tomografías, cortes histológicos y nada, quién sabe en el futuro. Hoy en día con la tecnología que tenemos tampoco los podemos resucitar,
como nos gustaría. Bien, a ver si me aparece acá alguna otra pregunta. Bueno, por ejemplo, esto de si tenía la vista, el oído o el olfato agudo, gracias a lo que son las tomografías computadas que hoy en día se hace con los cráneos, se pueden hacer moldes con impresoras 3D de cómo sería más o menos el cerebro de los dinosaurios y se puede sacar alguna de este, algún tipo de esta información, ¿sí? Bueno, acá tenemos el tema de las huellas y uno gracias puede hacer plantillas de huellas en hojas y que los chicos puedan sacar la longitud de la huella, la longitud de la zancada, sí. Que eso era una actividad que se hace. Sí, había allá que, bueno, estamos tratando de resucitar. No Ojalá. Podemos resucitar los dinosaurios. Pero, bueno, pronto. Pero quizás el taller de huellas. Sí, ¿no? Prontamente, entonces, seguramente puedan también venir a hacerlo en el museo, pero hay formas de que ustedes lo puedan hacer. Sí. Está bueno porque, aparte, los chicos corren y van dejando, pueden calcular su propia huella y zancada. Entonces, después mostrarle la de los dinosaurios y saber, ¿sí? Hay, por las huellas podemos saber más o menos qué tipo de dinosaurio es. Entonces, da muchísima información. También esto sirve para hablar de distintos lugares de Argentina, porque en Argentina tenemos varios yacimientos de huellas muy importantes, como está en el Chocón, ¿sí? Que la gente pueda acceder, pasar, va caminando por unas pasarelas y las ve, eso está bárbaro. Esto que les decía, bueno, se pueden hacer desde actividades simples como hablar un poco de los dinosaurios y después hacer un unir con flechas, hablar de cómo se estudian los huesos de los dinosaurios, armar, como les decía antes, una especie de rompecabezas y que los chicos intenten armarlo. Otra cosa que se puede hacer para estudiar lo que es la distribución de los continentes en la Tierra y a lo largo del tiempo es hacer los continentes y que los chicos lo vayan armando y armar su propia Pangea. Esas son cosas que están muy buenas. Entonces, bueno, como muy en conclusión y ahora después seguimos charlando un poco más, tenemos como un tiempo límite también ya por el horario. Me parece que la paleontología es un puente fundamental para poder motivar a los alumnos, ¿sí? Para que desarrollen lo que son las aptitudes científicas, ya que es un excelente imán, ¿sí? A todos, en su mayoría, les va a gustar la paleontología, nos encantan los dinosaurios. Yo estudié paleontología porque vi Jurassic Park. Entonces, no hay que menospreciar esto. Necesitamos generar vocaciones científicas. Y la verdad que realmente la paleontología es algo que genera mucho interés, poder trabajar lo que es método científico, inferencia, ¿sí? Desde la paleontología es algo que es muy ameno para los chicos, se van a enganchar, ¿sí? Pueden utilizar seguramente otras herramientas, pero la paleontología es muy atractiva. Bien, nada, básicamente acá les decía desde que se podía aplicar desde la matemática, la física, la química. Podemos saber cómo era el bipedalismo por las huellas, la velocidad en la que caminaban analizando las zancadas. También podemos lograr sí, un mejor entendimiento de lo que es el paisaje actual y el pasado. No nos tenemos que ir a la época de los dinosaurios. Sí, en el museo tenemos lo que se llama la sala Buenos Aires un millón de años atrás, donde podemos encontrar fósiles que aparecen en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, para los chicos, hay fósiles que aparecieron cuando se construyó el mercado de abasto, hoy en día el shopping, fósiles que se encontraron cuando se hicieron las excavaciones de las líneas de subte, y tienen acá en el museo fotos, y está bárbaro, ¿sí? Incluso estos fósiles que aparecen en Buenos Aires son parte de la megafauna. La megafauna, sí, son muchos de estos animales que aparecen en la era del hielo, los gliptodontes, que eran unas mulitas gigantes del tamaño de un fitito, los megaterios, sí, que eran perezosos, gigantescos, tenemos los mastodontes, sí, esos elefantes gigantescos. No tuvimos en Argentina mamuts, no llegaron, pero teníamos estos otros y pueden venir acá y ver reconstrucciones. Y esto, que es muy interesante también, la megafauna llegó a vivir con los primeros pobladores americanos. Entonces, y parece que está relacionada la llegada de los primeros humanos
con la extinción de la megafauna, ¿sí? Entonces, nuevamente, podemos hablar de todo lo que es el tema ambiental y nuestra intervención en el ambiente, ¿sí? Bien. Bueno, no, no, acá estamos, espera que vamos a... Ahí ya, podemos... algo antes de cerrar esto que les dejé. Bueno, acá tienen distintas las... Si quieren esto anotarse, después de última los podemos dejar. Este es el laboratorio donde yo trabajo. Lo voy a anotar acá en los comentarios, ¿te parece? Sí, 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 obvio. Nosotros hacemos desde el laboratorio muchísimo trabajo de divulgación. La idea es poder ayudarlos y brindarles herramientas para que también ustedes puedan utilizar en el colegio. También hay un proyecto que está buenísimo y se los recomiendo, que es del Museo de La Plata, que es de y la Universidad de La Plata, ¿sí? Que es este Caminando sobre Gliptodontes y Tigres Dientes de Sable, que tiene un libro, principalmente habla de paleontología y de esto que es la megafauna de acá de Buenos Aires, y está especializado para docentes, y los recomiendo muchísimo, lo obtienen de descarga gratuita. Tienen muchas fichas también para poder trabajar. Acá tienen el proyecto. Y, nuevamente, les recomiendo la guía de dinosaurios y animales prehistóricos, que tiene los textos escritos por Federico Agnolin, un paleontólogo de acá del museo. Dibujos de Gabriel Lío, que son increíbles. Mucho trabajo también de la gente de museología para poder hacerlo. Y se los recomiendo principalmente si van a tener la suerte de poder traer a sus alumnas y alumnos acá al museo para también tener ese material para poder trabajar. Tiene muchísima información, nuevamente, de paleontología en general, pero en este caso es la guía de los animales que están exhibidos acá. Así que está muy bueno. La página del museo también tiene fichas y tiene información de las salas para que ustedes puedan armar su visita. Incluso si tienen la visita de paleontología y la visita de biodiversidad, la sala de aves también les habla de fósiles, habla de esta evolución de dinosaurios a aves. Entonces, pueden venir y trabajar esas temáticas también. Bueno. Muy completa la charla que la Julia te vamos a sacar acá. Bueno, hemos dado inicio a este ciclo de charlas para docentes. Esperemos que haya cumplido sus expectativas. Obviamente, como todo inicio, tiene muchos presupuestos que uno tiene que ir viendo a lo largo de la evaluación, luego de los resultados. Así que, bueno, nosotros les vamos a enviar una pequeña encuesta para poder saber si estamos por el camino adecuado para cambiar de rumbo si fuera necesario. Y ya que los tengo acá y que tengo oportunidad de estar en contacto con la comunidad docente, que mucho nos visita, les comento que, bueno, el museo está abierto para el público escolar desde marzo. Pueden tomar su reserva directamente desde la página web del museo. Allí está el sistema de reservas para poder acceder, para poder tomar el turno e iniciar el trámite para poder acceder a la visita. Contamos con un plantel de guías que hacen actualmente dos recorridos, básicamente, el de paleontología y el de diversidad de los seres vivos, donde ustedes podrán pedir si necesitan algún tema en particular relacionado con estos dos núcleos temáticos, pedir que hagan énfasis en alguna cuestión, por ejemplo, si vienen trabajando con un proyecto, supongamos que sea el tamaño de los dinosaurios, y han hecho todo un trabajo de las escalas, y han podido comparar el tamaño de los dinosaurios con otros objetos de la naturaleza o de la vida, y bueno, quieren completar o terminar el proyecto en la visita al museo, bueno, en el momento de que llegan, conversan con el guía y, más allá de la visita general que está planificada y cuyo temario también está en la página web, podrán pedir específicamente aquello que están trabajando, ¿no? Así que, bueno, queremos ser un canal abierto para poder comunicarnos y también atender a las necesidades que ustedes tienen. Nosotros, a lo largo de la pandemia, hemos realizado varios proyectos. El último, en el 2021, fue la Escuela en Clave Virtual,
que acompañamos a las escuelas durante su virtualidad, proponiendo distintas charlas que dieron los científicos directamente en el aula. Así que, bueno, estamos disponibles para cualquier inquietud. Seguramente Julia también a través de la SEP les pasó el contacto para poder hacer preguntas, congeniar algún tipo de entrevista que han solicitado allí. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos de iniciar este ciclo y espero que nos acompañen en nuestras próximas charlas. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya finalizamos nuestra transmisión. Bueno, ya ahí, perdón, veía que alguien escribió sobre el grupo Caufequín, que está muy bueno, que tienen el rap de los dinosaurios, y las máscaras que usan están hechas por Santiago Rewil, que es un paleocartón, lo pueden buscar también, iba a poner su página y me olvidé. Agrego el nombre, yo no sé si el Instagram de él es Paleocartón, pero si lo googlean. Como Paleocartón aparece el canal de YouTube. Aparece el canal seguramente de Tiene Santiago. Cosas increíbles. Él, aparte que trabaja con todos materiales reciclables, hace las reconstrucciones de distintos grupos de animales, invertebrados, incluso de una flor hizo, con los paleontólogos que lo estudiaron. Entonces, hace cosas increíbles. Sí. Acá hizo varias actividades también. Participa, hace talleres para los eventos especiales que vamos teniendo, Noche de Bruja, Noche de la Prehistoria. Cada tanto nos visita. Así que, sí, por favor, busquen y van a sacar un montonazo de material. Sí, aparte tiene, nosotros durante la pandemia, confinamiento, hicimos videos donde él tiene tutoriales para hacer manos raptoras o algunas otras estructuras muy locas, con muy poquitos elementos, cartón y alguna cosita más. Así que está bueno poder ingresar a su Instagram o a su canal de YouTube para poder observarlo. Y también en nuestra página web. En nuestra página web tenemos varios videos de Santiago con tutoriales. Sí, totalmente. Ahí, a ver, no sé si yo sí puedo poner. Ah, y otra cosita que quiero aclararles es que en la página web nosotros tenemos recursos educativos y también van a encontrar en el apartado de actividades en casa que se había hecho para el 2020, también numerosas actividades para chicos, hay basados en los dibujos de Gabriel Lío, que tan amablemente nos donó los dibujos, hay unas fichas para poder hacer un propio parque temático. Es decir, uno las puede recortar y armar una maqueta con los dinosaurios que encuentra en el museo. Y también puede armar su propio museo. Está maquetado para que lo corten y lo puedan armar. Así que, bueno, también tienen fichas de los animales prehistóricos, etcétera. Así que, bueno, les agradecemos, finalizamos nuestra transmisión, le agradecemos a Julia por todos los aportes científicos y didácticos que nos ha dado. Y, bueno, los esperamos en la próxima. Un gusto. Un gusto. Chao, chao. Hola, mi nombre es Juan Francisco Tellarini y estoy haciendo mi doctorado en el Grupo de Genética y Ecología para la Conservación de la Biodiversidad de la División Mastozoología del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Me mandaron una serie de preguntas y voy a tratar de responderlas y espero que las respuestas les resulten satisfactorias. Bueno. En las ciencias biológicas se le llama rara a una especie que es escasa, que tiene un número muy pequeño de individuos o que su distribución geográfica es muy acotada, es decir, que se encuentran concentradas en un pequeño espacio geográfico. De todas formas, todos los años se descubren miles y miles de especies nuevas, por lo cual conocemos solo una pequeña parte de la biodiversidad. Se llega a estimar que conocemos entre un 10 o un 20% de las especies que habitan nuestro planeta.
Hay grupos como los mamíferos y las aves que son mucho más conocidos y es en los que voy a centrar mis respuestas. Hay muchísimas especies raras, se me ocurre por ejemplo a nivel mundial el rinoceronte de Sumatra, que es una especie que quedan menos de 100 individuos en estado silvestre, confinados a pequeños sectores de las islas de Sumatra y Borneo, por lo que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción. A nivel nacional se me ocurre mencionar al oso de anteojos o oso andino, que es una especie que ni siquiera hay acuerdo en la comunidad científica si realmente habita en nuestro país, o los registros de rastros ocasionales que se han tenido provendrían de individuos de las poblaciones que se conocen de Bolivia que bajan hasta nuestro país. Otra especie que se me ocurre es el pichisigo menor, que es un armadillo que es endémico de Argentina, habita únicamente en Argentina, y que es una especie de hábitos fosoriales, que viene enterrado, por lo cual se conoce muy poco, también es muy ocasional las veces que se lo ha visto, y es una especie, además de ser rara por lo que se conoce de la especie, es muy rara en su aspecto. Bueno, la respuesta es que sí, que la forma en que se lleva a cabo la agricultura en nuestra sociedad y economía moderna ha perjudicado de muchas formas la biodiversidad, principalmente por la destrucción de los ambientes naturales para transformarlos en tierras o ambientes productivos. Esto quiere decir que transformas un ambiente de gran complejidad con gran cantidad de...